Y ya se está jugando la segunda fecha del torneo nacional. En esta jornada, Universidad Católica venció a la Unión Española y la cuenta mínima. A las 17:30 horas, la U se enfrenta a Palestino. Queremos conversar sobre estas y otras noticias del deporte. Ya estamos contactados con Radio Bio Bio. En esta oportunidad es Rodrigo Rip quien nos pone al tanto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, porque acaba de finalizar un partido importante que se jugaba a las 12:30, a partir de las 12:30 en el Estadio Santa Laura, por la segunda fecha del torneo de apertura 2013. Y allí, la Universidad Católica ganó a Unión Española por 1-0, en un partido que estuvo muy deslucido el primer tiempo, pero en la segunda etapa fue bastante mejor. La gran figura del encuentro fue Ramos, pero el autor del tanto definitivo, el que cambió finalmente la perspectiva del partido y dio como ganador a la Universidad Católica, fue el Chuco, Ismael Sosa. Con esto, la Universidad Católica, Katy, te cuento que quedó en la primera posición del torneo y la Unión Española aún no rescata puntos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la Unión viene de ser campeón del torneo chileno, debutó de todas maneras Farabelli, el jugador proveniente de Argentina, y también Cárdenas, un delantero que trajeron desde Magallanes. Lo malo para la Unión Española es que perdió a su goleador, a Patricio Rubio, que ayer arregló todo para incorporarse no a Colo-Colo, como tenía acuerdo de palabra, sino finalmente a la Universidad de Chile. Así que sin Pato Rubio, la Unión Española sigue perdiendo y la Católica queda en buen pie para enfrentar lo que viene, que es en la semana ir a Paraguay para tratar de meterse ya en la segunda ronda de la Copa Sudamericana, enfrentando a Cerro Porteño. Pero la fecha comenzó el día de ayer, la segunda de este torneo de apertura, con un triunfo importante de O'Higgins de Rancagua, que tenía que hacer de local en Curicó y no lo hizo. Recordemos que tuvo problemas con estos famosos cartelitos que pusieron los hinchas de, o algunos personajes, digámoslo, porque no son hinchas, respecto de la muerte de estos 16 hinchas de O'Higgins. Así es que cambiaron su casa y se fueron al Estadio Monumental. Y allí derrotaron 2-1 al equipo de Antofagasta, que es un buen equipo. Uno de los goles lo anotó Gonzalo Barriga. Vamos a escuchar las declaraciones justamente de este jugador en el triunfo importante 2-1 que lo deja a la cima junto a la Católica. Muy contento, creo que estamos haciendo las cosas bien, empezamos con el pie derecho, como se dice, y bueno, no hay que volverse loco tampoco, vamos partido a partido. Creo que somos un equipo que lo demostró el campeonato pasado, que somos fuertes y tenemos que seguir trabajando de la misma forma para seguir estando arriba. De lo contrario, vamos a empezar a perder partido y nos va a costar el campeonato quizás. Me parece que el equipo, sin encontrar el fútbol habitual, fue en busca del resultado y se impuso por carácter, por decisión. Y me quedo con una victoria contra un rival muy difícil. El equipo jugando bien o mal, tenemos que rescatar los 3 puntos. Hoy día creo que se hizo un primer tiempo acorde a lo que queríamos, los primeros 30 minutos, y después, claro, nos costó porque el equipo Antofagasta también juega bien. Pero claro, más allá del partido, creo que hay que rescatar los 3 puntos, que es lo más importante. Katy, te cuento que la fecha número 2 continúa ahora, en un ratito más, a las 3 de la tarde va a enfrentar a Wanderers a Audax Italiano en el Estadio de La Calera, y a las 5:30, tú lo anunciabas muy bien, la Universidad de Chile va de visita en el Estadio Nacional frente a Palestino, intentando su primer triunfo. Recordemos que no ha ganado mucho el Fantasma Figueroa desde que está en el banco. También en la semana tiene que jugar contra el Real Potosí, dar vuelta a esa llave que perdió 3-1 en la altura 4.000 metros justamente en Bolivia. Así es que es el fútbol que se está desarrollando y que mañana lo va a cerrar Colo-Colo a las 6 de la tarde recibiendo a Everton, intentando recuperarse del 4-0 que le propinó Audax Italiano en la primera fecha, Katy. Clarísima la información, nos vamos a quedar muy pendientes entonces a cómo va evolucionando toda la jornada, pero sé que hay más temas todavía que analizar, sí, antes, claro, de despedirnos, porque no solo de lo que tú nos has contado es de lo que vamos a estar pendientes, sino que también otros asuntos que también tienen que ver con nuestro país. Absolutamente, porque si ayer nos alegramos por la gran actuación que mostró Alexis Sánchez en este Barcelona, donde derrotaron 8-0 a el Santos de Brasil, donde jugó también Eugenio Mena, el ex Universidad de Chile, con un gol de Alexis Sánchez, pero lo mejor de todo, jugando a gran nivel y teniendo al lado a dos figuras como Messi y Neymar, podemos sumar lo que hizo Jorge Valdivia, que está jugando en la segunda división de Brasil. Recordemos que el Palmeiras descendió de categoría el año pasado y allí Jorge Valdivia fue fundamental, anotando un golazo. Pasemos a ver las imágenes porque realmente tiene una gran presentación el cuadro del Verdado. De hecho, en la primera, ahí está el gol de Kardec,
que fue el 1-0 frente al Bragantino de Brasil en la segunda división. Un golazo espectacular luego de la jugada del Mago. Fíjense, lo deja solo y ahí convierte Kardec en el 1-0 frente al Bragantino. Pero ahora viene lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque Jorge Valdivia también anota en el arco rival. Fíjense, se desmarca muy bien y con categoría el chileno. Mira, qué golazo se manda el Mago, que ya lleva 6 partidos consecutivos jugados en Brasil, absolutamente recuperado de sus lesiones, y esto también es una gran noticia para la selección chilena de fútbol, porque recordemos, Katy y amigos, que Jorge Sampaoli lo llamó, ahí está el descuento a todo esto de Bragantino, que ya no tuvo mayor injerencia en el resultado, porque el Palmeiras al final ganó 2-1 y es puntero con 5 puntos de diferencia respecto del segundo. Te decía que lo de Valdivia es súper bueno, porque fue citado por el técnico Jorge Sampaoli para el amistoso frente a Irak el día 14 y seguramente ya para lo que va a ser eliminatorias. Con él en un buen nivel, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal y con David Pizarro, de verdad Chile ya puede empezar a pensar en el Mundial 2014, Katy. Lo mejor, la perfecta pronunciación del equipo de fútbol de parte tuya, Rodrigo Ruiz. Y bueno, noticia positiva sin duda, porque lo comentaba también previamente, Valdivia ha tenido algunas complicaciones para poder jugar nuevamente en la selección a partir de superado el episodio de esta suspensión, así que veamos cómo va entonces a partir de este buen momento futbolístico. Gracias, Rodrigo, que estés súper bien. Un abrazo para ti, buenas tardes. Que estés muy bien, chao.